Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo. Thank you.
Señor. Tu gloria y tu compasión. Salvador del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que te ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso,
que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, abres a tierras nuestras plegarias, llena de necesidad, y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición de Dios, pidiendo su bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por todo nuestro trabajo pastoral del recinto guadalupano. Que el Señor nos asista en cada día. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que procede de ti ilumine nuestras mentes y las conduzca hasta la verdad plena, como lo prometió tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Palabra de Dios. Porque Él es grande.
tremendo que los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencias. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm.
Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, a partir de esta semana y a lo largo de los próximos 3 meses estaremos escuchando, meditando el Evangelio de San Lucas y conoceremos cada día más a Jesucristo, nuestro Señor. El día de hoy escuchamos cómo Jesucristo llega a Nazaret, donde se había criado. Es sábado. Como era su costumbre, va a la sinagoga para participar en la celebración. Y escuchamos cómo inicia su predicación con un ritual. Entra en la sinagoga, se levanta a leer, le entregan el libro y al abrirlo encuentra el texto del profeta Isaías que habla de los pobres, de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. Este texto refleja la situación de la gente de Galilea en el tiempo de Jesucristo. El momento ahí en la sinagoga es muy solemne. El texto del profeta Isaías es proclamado por Jesucristo y enseguida lo interpreta diciendo: hoy se cumple el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Así, hermanos, Jesucristo toma postura a favor de su pueblo y con las palabras de Isaías define su misión: anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar a los presos la liberación, devolver la vista a los ciegos, devolver la libertad a los oprimidos y, retomando la antigua tradición de los profetas, proclamar un año de gracia de parte del Señor. Estas palabras de Jesucristo son su primera declaración mesiánica. Él se declara como verdadero profeta que viene a cumplir todo lo anunciado. Su predicación, sus gestos, sus milagros, toda su vida mostrarán que Él es el profeta, el Señor, el enviado de Dios. Mediante sus palabras, hechos, Jesucristo hará presente cada día el amor de Dios Padre entre los hombres. Y así, hermanos, es muy significativo que los destinatarios de su atención sean en primer lugar los pobres, carentes de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia social, y hasta también los pecadores en la atención prioritaria de Jesucristo nuestro Señor. El amor de Jesucristo se expresa particularmente
en el encuentro con el sufrimiento, en todo aquello en que se manifiesta la fragilidad humana, tanto física como moral. La misericordia. La misericordia será el núcleo fundamental de su predicación y la razón principal de todos sus milagros. Dios con nosotros, la misericordia, el gran amor de Dios. Y hermanos, esta misma preocupación y atención por el hermano que sufre la encontramos en el testimonio de San Juan Diego Cuautlatoatzin y las palabras de la Santísima Virgen de Guadalupe. Dice el documento Nican Mopogua que cuando Juan Diego debía encontrarse con la Virgen de Guadalupe aquí en el Tepeyac para recoger la señal que llevaría al obispo Zumárraga, que Juan Diego ya no volvió porque prefirió ocuparse en auxiliar a su tío Juan Bernardino, quien estaba gravemente enfermo, en agonía. Juan Diego sentía profundo dolor y preocupación. Padecía esta enfermedad que los antiguos llamaban cocolistli. Y en aquel tiempo, el tío era una figura muy especial. La familia tenía el deber de honrarlos, quererlos, obedecerlos y respetarlos, y especialmente si son ancianos o enfermos. Para la cultura náhuatl, el anciano era sumamente respetado, se les consideraba la sabiduría y la memoria, la autoridad y la identidad del pueblo. Los indígenas nunca llevaban a un anciano a un asilo. Claro, ¿cómo hacer vida hoy estos valores en nuestros tiempos, en esta época? Juan Diego nos da el ejemplo de amor y respeto al anciano, a su tío. Le ofrece cariño y cuidado. Se dedicó primeramente a buscar un médico para lograr la curación. Luego se dio cuenta que ya todo era inútil. Su tío, el anciano a quien tanto quería, estaba a punto de morir. Juan Diego se da prisa para ir a Tlatelolco por un sacerdote para que fuera a confesarlo y prepararlo a bien morir. Esta es la vivencia de las virtudes teologales más importantes: la caridad, el amor, el servicio al prójimo y al más necesitado, especialmente al que sufre. Pues en eso iba Juan Diego con la carrera y angustia hacia Tlatelolco, cuando la Virgen Santísima de Guadalupe le sale al paso, nuevamente aquí, en el Tepeyac, ahora del lado oriente del cerrito. Y la Santísima Virgen de Guadalupe comprendió perfectamente a Juan Diego, su angustia, su tristeza y su dolor. Ella lo observó con su mirada compasiva y misericordiosa, plena de amor. Ella intervino y en ella Dios se encontró con el ser humano que sufre. María Santísima escuchó la disculpa del humilde Juan Diego. Él le informa de la grave enfermedad que estaba pasando, que estaba llevando a la tumba a su tío. Juan Diego exponía su alma abatida. Él había hecho de todo por evitar el sufrimiento y la muerte de su tío, y nada, no podía hacer nada ya, absolutamente. En Juan Diego, hermanos, vemos el reflejo de lo que hoy nos dice el Santo Evangelio, precisamente, que Jesús viene a atender al abatido, al humillado, al decepcionado, al enfermo, al afligido por el miedo y por la angustia. Y así, dice el documento Nican Mopogua, en cuanto oyó la palabra de Juan Diego, le respondió la compasiva, la perfecta Virgen.
Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espanta, lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi protección y resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tiene necesidad de alguna otra cosa? La Virgen de Guadalupe, con estas tiernas palabras, quitó a Juan Diego todo temor, toda angustia. Le volvió a dar sentido a todo su ser y a colocarlo en el mismo lugar de su Hijo Jesucristo. Le devolvió la esperanza más plena y le ofreció el amor verdadero, que es el sentido pleno de toda su existencia. El verdadero Dios, hermanos, no se cansa de amarnos. Dios, por medio de Santa María de Guadalupe, habló al corazón y al rostro de Juan Diego, y sigue hablando a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos sigue manifestando que el verdadero Dios por quien se vive, antes que nada, es un Dios que nos ama. Es un Dios que vence las tinieblas y nos libra de las angustias y de la muerte. Así pues, hermanos, de la misma manera, nuestra Iglesia, todos nosotros, bautizados en Cristo Jesús, todos tenemos esta tarea concreta, como nos dice el Santo Evangelio: servir a todos los afligidos por la debilidad humana, remediar sus necesidades y procurar servir en ellos a Jesucristo. ¿Y qué otra cosa haremos nosotros si queremos seguir a imitar a nuestro Señor Jesucristo y ser auténticos cristianos, miembros de la Iglesia? Cada día se nos presentan incontables ocasiones de poner en práctica la enseñanza de Jesucristo ante el dolor y la necesidad de los hermanos. Y esta actitud solidaria ha de ser, en primer lugar, con los que habitualmente tratamos, con quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor, a nuestro cuidado, y especialmente con los más necesitados. Pensemos hoy, hermanos, pensemos hoy junto al Señor Jesucristo y delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ¿cómo es nuestro trato con las personas necesitadas y con todos en general? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Sé darme cuenta de su dolor físico o moral? ¿Veo, tomo en cuenta su cansancio o la necesidad de los que padecen? ¿Me presto con solicitud a darles ayuda, todo lo que necesiten? ¿Procuro aliviarles de sus males o de su carga que llevan? Así pues, hermanos, hoy le pedimos a María Santísima y a San Juan Diego Cuautlatoatzin que mueva nuestro corazón con la gracia del Espíritu Santo que hoy estamos aclamando en esta misa, y que nuestro corazón sea capaz de compadecerse eficazmente de quienes sufren a nuestro lado cada día. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración. Nos ponemos de pie. Ahora, hermanos, oremos los unos por los otros al Señor y digamos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta. Oremos. Te rogamos, Señor, para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor,
para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los párrocos se encuentren su gozo en el servicio pastoral y como San Juan María Vianney confirmen su predicación con el testimonio de su vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quien hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Mira, Señor, con agrado la ofrenda espiritual que traemos a tu altar, con todo el anhelo de nuestra devoción. Y conceda a tus siervos un espíritu recto para que su fe te haga aceptables estos dones y su humildad los recomiende ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera guías a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
Juan Dieguito, Teresa de Calcuta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador.
Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya bastará. Señor Dios nuestro, que te has dignado alimentarnos con manjares celestiales, infunde la suavidad de tu Santo Espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones, para que se nos convierta en don eterno lo que en el tiempo hemos recibido devotamente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.